Aquí mismo, en el centro de La Habana, nació en Matanza también, en los puertos, principalmente en esta parte de los puertos. De origen humilde, por completo. Carpinteros, constructores, no teníamos nociones de música, ninguno. Todos somos empíricos. La rumba es callejera, la rumba no se estudia. La rumba tiene que nacer contigo. Y, pero también lo que pasa es que a estos tipos de géneros hay que buscarle la lógica, hay que buscarle la historia. Si tú no tienes la historia, si yo no me pongo a estudiar la historia de la rumba, yo no puedo cantar nada. ¿Lo entiendes? Pancho Quinto trabajaba conmigo en los muelles, el otro también. Y nosotros no estábamos en eso de profesionalismo, pero el profesionalismo vino solo. ¿Entiendes? Vino solo y tocó las puertas de la casa de él. Quieren ser profesionales, le vamos a pagar no sé cuánto, entonces vamos. Sí, vamos a meternos ahí, de todas maneras estamos sin hacer nada en la calle y hay que buscarse. Y entonces eso fue lo que nos abrió el camino. Siempre está cantando conmigo en la calle, eso, callejero, pues puede ser que algún día puedas cantar rumba también. la rumba para nosotros era un medio donde desahogábamos nuestros problemas. O sea, no era, no había un concepto comercial. No es el mismo sentimiento cuando tú expresas una rumba por una necesidad de tu vivencia a cuando tú expresas una rumba porque te van a dar 40 pesos. No se expresa igual. Habla, bobo. Entonces, o para comprar un pedazo de pan, entonces voy a cantar una rumba con mi alma, aunque sea de que tengo hambre ahora. Y entonces sí, y entonces se rumbeaba para uno aliviar las penas. Para celebrarla, a lo mejor nos sacábamos un billete de la lotería y entonces decíamos, vamos a rumbear, vamos a rumbear. Dos botellas de papel y busca los cajones. Y fulano a una cardoza ahí. Ahí, y entonces. Oiga, mañana voy a rumbear en el cabello, amado, tengo mañana cumpleaños a la mujer mía. Hacíamos una cardoza, buscábamos dos cajones y dos cucharas. Y ya estaba esa transición. Y entonces íbamos para la rumba, empezamos por la mañana. Con el negro, con el sol. El otro día por la mañana. Con Pancho Quinto. Ese Juan Bosco. Ese Juan Bosco, cuando venía a la cámara baja, él cogía a Alfonso, mi compadre, a Chama. Iban para mi casa, me recogía. Y era hasta que él se fuera para matanza. Y si no, la vez que venía aquí era terrible aquello. Y ahí era rumba mañana, tarde y noche. Rumba mañana, tarde y noche. Todo el mundo allá dentro de la rumbera. consolación de haber a viejo Cañeñe. Lujo de reputación, el que más rápido atiende. Hablaba con Cobayende, Sarabanda y Siete Rayos. Y me pidió derecho y gallo para reforzar su palenque. Había muchos rumberos que a lo mejor tenían un cuarto, un quinto grado de escolaridad, pero eran autodidactas, leían mucho. Y entonces cuando tú te ponías a analizar esas letras, tú decías, pero como este hombre, lo que tiene un cuarto, un quinto grado, habla de Nerón, habla de beduino que atraviesa el desierto, habla de esto, y tú decías, no, pero... Y entonces ese concepto y ese cuidado, hasta la generación de nosotros llegó limpio, fresco. Que es una lástima que con tan buen talento que hay, de muchos jóvenes que hay, con buenísimos percusionistas, buenísimos cantantes, tremendo, y que se esté desperdiciando en tanta rutina, en tanta mediocridad. El problema es que no hacen unas letras que tú analices y veas que tienen algo. No tienen nada. No te dicen nada. Así la ruta de Pavonto se forma donde quiera. Sí. Una vez en un palo. Y se formó. ¿Qué tiempo aquel? Pero bueno. Tiempo venidero. El tiempo ni Angá de aquel tiempo. Tiempo bueno, ¿verdad? Entonces, claro, para uno decir yo soy, tiene que aprender. Si tú no aprendes jodido, ya no es, entonces buscar la manera de avanzar. Oye, mami, la gente se han demorado. La gente se han demorado. Marcelino, Giovanni, eso. Y Lázaro tenía que estar temprano aquí. Mira, a ver, Figueres. Teníamos que estar el partido de la revista. ¿Tú estás haciendo café? Porque aquí le damos la vuelta, es donde baja la guagua por aquí, para allá en la esquina y recoge a la persona. Aquí una parada que hay aquí que vienen comida criolla. Una parada. Yo la dama, yo cuando se puso de la cargada aquí, se paró con salsa, la sopa, y todo lo gana los jugos, ¿sabes? La de Honga, esas cosas. Ah, porque no se mira que todo venía para acá. Caballo, no sé ni por dónde anda. Yo creo que están perdidos, ¿eh? No entiendo, son habaneros y no conocen el barrio. Son habaneros y no conocen los barrios. A mí me están perdidos. Vaya, y es una cosa que ven para acá, nosotros que estamos aquí. Felicidades, hermano. Felicidades, mi pueblo. Felicidades. Felicidades. Somos amigos. Y el barrio. Bueno. Felicidades. Pasamos el tiempo por el la brisa está terminada. ¿Todavía no? Todavía no aparecen por ningún lado. Yo creo que fueron por malecón. ¿No? Deben andar por malecón. Estoy poniendo el café por si acaso. Y quedando ahí como sí. La jinetera. Estoy poniendo el café. La California. Muchachos, esto es la California. Los guaguancos. Aquí es donde se hace la rumba. La rumba mentada. El difunto Tatawini y el difunto Honga tienen un video aquí. Y aquí también se hizo la historia de Chano Pozo. La historia de Chano Pozo también se hizo. Yo hice Lucumí, Michael. Aquí, la ceiba. Y todo eso ahí. Buenas tardes. La ceiba. Tú sabes que aquí se formaba el guaguanco. Tiempo de España. ¿Sabes cómo era eso? Ahí hay que timbiar de verdad. ¿Qué? ¿Que se haya que timbiar? Bueno, ya todo va cambiando. Como tú ves, los años van pasando. Van pasando. Ya estoy viejo, tú estás joven todavía, yo estoy viejo ya. Pero ahí vamos, está activo. Te recuerdo de la vida. Está activo. Mira, ahora vamos a llamar a Ernesto ahora. Vamos a ver si está el gato miau ahí. Vamos a llamar a Ernesto a ver si está ahí. ¿Te das cuenta? Vamos a ir un guaguanco allá arriba, no sé nada. No, me pareció oír la voz de esta gente. ¡Sí! Mira, compadre, ustedes siempre están en lo mismo. ¿Y ahora qué? Vamos allá. Vamos así. ¿Qué haces? No, si va a meter un guaguanco subo, si no, no. Si va a meter un guaguanco subo, si no, no. No, no vamos a ver eso, pero vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco. Oye, Lázaro llegó. Ha llegado. Vamos. ¿Sabes cómo es? Que podemos. Todas en la vida se saben. Ya llegaron, hermano. Por lo menos llegaron dos. Por ahí vienen los mexicanos también. Pipa para que suene. Sí, ya. Buena por aquí, buena. Buena. Oye, ¿y Lázaro? No sé, yo no te quiero más. Sí. Mira la hora que es. Mira. Padre, ¿pero por qué? Porque está. Ustedes no pueden con la maleta y todo. Bueno, dale, dale, sube, sube. ¡Coño, Martinino! ¡Coño, me la bien! Yo vengo de muy niño, cambiando en los repartos marginales, ¿te das cuenta? La Yagua, la Cueva del Humo, barrio que eran del carajo. Entonces yo tuve la virtud de rumbear con aquellos personajes que eran rumberos de verdad. Entonces adquirí bastante conocimiento en eso. Pero así es, son María. Tuve la virtud de ahí en ese barrio, muchos rumberos, los mismos los embales que había de todo, Lázaro Suazo. Estaba bien, su María estaba. Y de ahí empezó un logio de la Mariana, muy bueno. Roberto Serio. Roberto Serio, había muchos rumberos. Tatawini. Yo los vi a ellos, sí, Tatawini. Yo los vi a esos rumberos, íbamos a rumbear a Belén, que ahí en el solar del África, con Chan, Malanga, con esa gente vive bien. Puntilla, ¿no me entiendes? Fue una época. Muy linda, ¿por qué? Porque estaban todos esos rumberos aquí. Arcaño, uno que era colombiano, empezó a vivir para allá abajo, Arcaño, todos colombianos también. Santa Cruz, el mismo Goyo. Pero nosotros los desafortunados. Ha enseñado infinidad de juventud. Y tengo también la dicha de la vida que la juventud han hablado siempre de mí. Y a mí mismo, cuando era más chamaco, empecé con él ahí. Empezamos por la parte religiosa, ¿no? Sí, sí. Con tambores, huiros, cajones. Y ahí adelante, ahí más o menos, y cogiendo los golpes, y me decía, por aquí, este golpe va aquí. Sí, mi difunto padre también, que me enseñó bastante, ¿sí? Ya es una tradición, veníamos los tres juntos. Yo chiquitico pegado al lado de vos. Oigan, rumberos, la rumba para cantarla. Hay que tener melodía. Rumberos, la rumba para cantarla. Hay que tener melodía. Música y también saber cantarla dentro del clave. La rumba no es el danzón, rumbero. Que está guiada por notas. A la rumba con mi boca yo le doy su entonación. Ay, para la niña y para la señora. A veces te pampiló. Para la niña y para la señora. Caselita, dilo ahora. Para la niña y para la señora. Ah, si yo me muero mañana. Yo aprendí la rumba oído ahí. Tanta gente me ponía con los mayores ahí. Porque no me decían nada tampoco. Tenían que cogerla en el aire. ¿Entiendes? No era eso. Cuando yo empecé a tocarle el tambor igual, Pancho Quinto me decía, vean los tambores y mira cómo tocan el conco, porque yo no te voy a enseñar. Y decía, bueno, vamos a ver. Pero uno lo va cogiendo. Tiene su rumbero. Para la niña y la señora. Para la niña y la señora. No. Sistema de aprendizaje un poco sin pedagogía, empírico, de acuerdo a tus condiciones, de acuerdo a lo que tú te impusieras también, porque a veces cuando tú ibas a rumbear para otro barrio, tú no podías dejarte pasar de... No, voy a tocar el quinto y lo voy a tocar, y voy a tocar el tres, sí, pero lo que tenía que saberlo tocar para que no te pararan. Porque además, si no lo sabía parar, te paraba, o si no, te buscaba un problema que se formara un broncón y se acabó la rumba. cajones, como dijo el maestro Rubénes, los cajones espirituales, los tambores, las comparsas. Las comparsas. Vaya, eso era como no es que está aquí a salir una comparsa. Tú no has salido de comparsa ahora. Y entonces. Sí. La resistencia, la vuelta frente. O sea, eso eran asignaturas para nosotros. Esa es la vivencia. Eso era, la vivencia era como para nosotros, en este caso eran nuestras asignaturas. Saber tocar una conga, saber. Sí, porque realmente eso no se da en la escuela. Eso no se da en la escuela, ¿me entiendes? Entonces uno tenía una noción por, en este caso mi papá, oye, esto es por aquí, esto es por allá, pero él siempre me dijo, sí, yo te puedo dar 4 opos y decirte cómo indicarte, pero lo demás tienes que buscarlo en la calle. ¿Me entiendes? Porque en la calle es el examen es en la calle. Eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Porque de una cuna estamos viendo una ruta. Estamos viéndola, eso es cierto. Eso es, de una cuna. Por eso que sí, uno habla de su vivencia, pero es la misma historia. De una cuna tú estás oyendo la rumba. Sí, cómo no. Esto mismo, la botella de ron, ya, la compartición en la casa, en el escaparate. El solar. En la vida, una senda cubierta de dolor, cubierta de dolor. En el tronco de un árbol, una niña. La rumba que yo tocaba antiguamente no es la que yo toco ahora. Ahora es más, es una evolución distinta, ¿te acuerdas? Y yo a la juventud la admiro porque se han desarrollado en lo que es la rumba. ¿Te acuerdas? Todo evoluciona, ¿entiendes? Pero es muy importante dentro de nosotros, la juventud, tener el concepto de lo que es la música, ¿entiendes? De la rumba como tal, porque hay muchas cosas que quizás no nos estamos dando cuenta y la podemos perder. Es decir, la raíz, la métrica de la rumba. Ustedes como rumberos siempre tuvieron cuidado. Oye, no, la rumba era ahí. Hoy en día hay un joven corre-corre. Hay inmenso, hay un corre-corre que sí, puede evolucionar. Sí, pero siempre la gente. Siempre manteniendo la raíz, la tradición. Una flor dejó caer. Yo soy el árbol. Con los años ha revolucionado. Llegado hoy en día, tú oyes una rumba, pero una rumba que hacen un pasaje de abacuara, te hacen un pasaje de congo, oye una campana de congo, o te hacen una columpia con un congo, con entonces, eso es evolucionado. Olvídate, la música hoy en día está, la de nosotros, está evolucionado. ¡Ay! El mío bomba, yeye, mamita, los negros pasaban después. El mío bomba, yeye. La rumba nació antes que el son, eso está demostrado. La rumba nació en la Habana y Matanza antes que el son. Nació el cha-cha-cha, nació el pilón, nació el musambillo, nació todo, la salsa. Como cuando tú vas a un timbal aquí, un timbalero, Changuito mismo que toca con nosotros, voy a agarrar. Ahora que está llevando Changuito, la cáscara de la rumba en el timbal, ahí se quedó, ¿me entiendes? Ya después reparte solo, sí, pero la cáscara está ahí, la clave está ahí. Pero bueno, la rumba buena, porque si de la rumba nace la salsa y la salsa se evolucionó, ¿por qué no puedo dominar la ropa? ¡Al equipo! ¡Azúcar! Guayacol, 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 Esta música se desarrolla en un marco normal, normalmente un marco religioso. No pueden independizar, por ejemplo, el tambor, no pueden independizar las raíces religiosas de la rumba, ni del güiro, ni del tambor, porque todo se desenvuelve en un mismo marco. Todo. Normalmente el que ha tocado rumba, ha tocado un güiro, ha tocado un cajón, ha tocado una comparsa o ha tocado un tambor de fundamento, o tiene un elecuán, o está ragado en palo, o tiene la mano dura, wow. O es santero o es babalao. Eso es, wow. O es cueva. Los barrios marginales son religiosos. sin ser religioso. Yo empecé en el añá, empecé en el tambor. Y no, todavía no era bombero. Pero me metí entre la onda esa del tambor y eso. En aquella época eran unos pocos blancos que estábamos metidos en eso, habían dos o tres. Y para meterse en eso había que ser bueno. Yo estábamos hablando y dice los mira para eso. Y estábamos viendo un grupo de eso, de timbal, tumbaba mano. Sí. Y cuando miramos para la percusión, el timbal y la tumbadora eran blancos. Y la batería, blanco. Antiguamente no se veía, no se veía. Antiguamente tú mirabas para adelante la trompeta y el cantante, el piano, pero cuando tú mirabas para atrás para la percusión era el riche. Yo empecé en el tambor, el blanco, un tambor ahí. ¿A sentarme en la mesa de tamborando? Se acepta mal, pero con su calidad. Con su calidad, cuidado. Porque cuando ya tú llegas a la calidad, pasado por si tú ves, lo que hay son escogidos. Escogidos. Porque te voy a decir una cosa, no puedo separar una cosa. Esto es de nosotros. Eso no se puede. Sobre sobrevivir siempre. Eso es bien. Sobrevivirá siempre porque tiene eso. Además, es de pueblo. Muchos que conozco yo que de su más tienen culpa. Oye, timbero, muchos que conozco yo, vamos a ver, que de su más tienen culpa. Y luego la disculpa que te habló los castigos. Oye, coge tú tu peso plata, que yo con mi kiloso. Tumbero bueno, coge tú tu peso plata, que yo con mi kiloso. No le coja miedo a Alonso que tiene el pelo en la pata. Si le ve, le va a lavar. Muchas cosas importantes, vamos a ver. Ha perdido Cuba mía. Oye, perdimos este gran rumbero que era nuestra garantía. Perdimos la melodía de un bonito guaguancó. Oye, Yorubandabo perdió, vamos a ver. Su voz suave y melodiosa. Ay, allí se fue con su canto y allá en el cielo cantó. Pero Claviguaguanco perdió a este grande de la rumba. Y el cariño de su pueblo lo seguirá hacia la rumba. Se la cuenta de luto, los rumberos están llorando. Y yo solo estoy pensando que todo lo que quedamos debemos seguir su ejemplo porque se murió cantando. Chapotín, yo a ti quisiera, oye, ponerte en un gran altar. Mira que yo te llevo en el alma y no lo puedo negar, vamos a ver. Mira si yo nací de tu yambú, del guaguancón con tu esencia, y pienso que con tu ausencia la rumba y su melodía, tu cadencia y tu armonía a la hora de cantar ya no se puede igualar. Extrañamos tu presencia, habla. Ay, pero vivió, se abatana, tana, vivió Yare, rumbero la rumba buena, tana, tana, vivió Yare, vivió habla, tana, tana, oye, la timba me está llamando, tana, tana, vivió. Vivió a la tana, vivió pero la timba buena, tana, vivió Yare, vivió a la tana, timbero pa' que me llama la bella Ure, vivió a la tana. Ay, si él era mi amigo y yo lo llevaba, que yo llevaba rumbero, que yo lo llevaba, él era mi amigo y yo lo llevaba, oye, Pancho Quinto caballero, que yo lo llevaba. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Oye, Chapotín, yo a ti quisiera ponerte en un gran altar. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Y entre las flores. Banana, Roncona, Andrea Baró. Fueron rumberos muy viejos, malanga. Llamó la generación del niño Santo Ramírez, de Manuel Navarra Bereule, el difunto padre, Tatawini, Pancho Quinto, el difunto Angá. Lázaro Pedroso, Amelita Pedroso, Amando el Sundo, Tolaño, Chavajonga que estaba cerca, el negro, bueno, la pirina, muy buen Luis, Mario, Miguel Ángel. Eso era un virtuosismo en esta familia. De la gente de Severino Faro, de José Ponce. Los chinitos la bodega. Yo, todo, yo vi de Santa Cruz, yo. Chan, Malanga, toda esa gente vive bien. Puro Quiquirito, el Che, Rafaelito y Pilingo. Ofar el Viejo, Trinidad Rodríguez, Jesús, o sea, era gente, Nieve Fernea, Manuela, como era. Ternero, Ligondada, Cantal, Chappottín. Yo decía, mira, esta gente tiene un swing para cantar la columna de Mario.